otra de las cosas que siempre queríamos hacer mientras imaginábamos este especial de la casa era hablar con integrantes de las bandas, pero no previo al show, sino también después del show. Y gracias a la gentileza de América Rock Producciones y, bueno, a miembros de la banda de los Dragones Chinos, podemos estar ahora, después de los shows de Halley, para poder comentar ciertas cosas o que ustedes sepan qué es lo que pasa en un músico después, ¿no? De que se sacó ya toda esa impresión que puede traer de afuera, de decir, ¿qué puede pasar, ¿no? En un lugar tan desconocido como puede ser la Argentina para gente de Detroit. Así que bueno, por suerte estamos con Scott, el baterista de los Dragones Chinos, y vamos a hablar un ratito, un poco de eso y otras cosas. Ahora, después que ya bajaron de los tres conciertos, ¿qué impresión se llevó de la gente, del trato, de la Argentina? Si era lo que pensaba, si tenía una relación de lo que podía llegar a encontrarse. Bueno, en sí un todo a minutos antes de salir y de tomar el avión. Okay, now that the shows have finished, what do you think about people? What's your opinion and your feelings after the shows? Of Argentina? Yeah. Oh, it's great. Buenos Aires is the best city. This is one of the best places. And about the people? Oh, they're great. Everybody's really friendly. Yeah, everybody here is in a better mood, and everybody here is in a good mood, whereas in America everybody's miserable. Okay. Dice que realmente le gusta mucho la Argentina, que la pasó bárbaro, que fueron grandes y que la gente argentina es muy amable, muy amistosa. Scott, baterista de los Dragones Chinos, 22 años. Los que no estuvieron y no lo pudieron ver, les puedo asegurar que es una de las cosas más fuertes que yo haya visto. ¿Por qué? Porque bueno, cuando uno ve este tipo de bandas se espera realmente energía. Y este tipo, así como usted lo ve, tiene una energía impresionante. Otra de las cosas que también quería comentarles es el hecho de que muchas veces se tiene muy en cuenta lo de la imagen, ¿verdad? Cuando uno ve una banda de este tipo. Y uno imagina, ¿no? Didi Ramón, bajista de los Ramones desde sus comienzos, uno de los fundadores, y se acuerda de esos flequillos. Y si estuvo en Buenos Aires y los vio la primera vez que estuvieron los Ramones, se acuerda de que él había dejado el flequillo de lado y se había cortado el pelo casi al ras y tenía una imagen completamente diferente, mucho más ligada al estilo punk tradicional que nosotros conocíamos. Pero sabíamos que en esta etapa de Didi Ramón, él no tocaba el bajo, tocaba la guitarra. Y bueno, ¿qué expectativa podíamos tener con el bajista que trajera Didi Ramón? El caso es que después de visto los shows, uno puede decir de que allá uno puede conseguir músicos de una manera tan fácil, y ojalá en este país podamos hacerlo también en algún momento, que haya muchísima, muchísima gente que se disponga a tocar ese tipo de música. Decirle si tiene algún bajista preferido, o algunos, no sé, que nos dé algunos nombres para tener una idea de qué línea de música sigue, por lo menos escuchando bajistas. Okay. Do you have any favorite bass in another band? No, not really. I'm my own favorite one. No, en verdad, simplemente él es su propio bajista favorito. Yo tengo que marcarles que realmente es un tipo muy personal. Toca Rickenbacker, para aquellos que realmente conocen de marcas y saben los distintos sonidos que puede tener cada marca. Lo hace muy, muy abajo, de esos donde uno estira el brazo y mantiene con la púa ciertamente los dos o tres tonos que se necesitan para tocar rock and roll. Hi, I'm Richie. Farewell. Thanks for the good time and chao. Yeah.
Que nos cuente un poquitito cómo fue su formación, ¿no? ¿Con qué arrancó? ¿Por qué decidió tocar la guitarra? Que nos cuente un poco de historia, de Richie. Okay. Why did you decide to play guitar and how you started playing rock? Since I don't know, remember when. Long time, since like 15 years old. Okay, dice que muy bien no recuerda cuando empezó, pero es aproximadamente cuando tenía 15 años. ¿Y por qué la guitarra? And why the guitar? I don't know. No lo sabe muy bien. No hubo ningún músico que lo impactara, ningún guitarrista que dijera, uy, ese tipo mata, voy a tocar la guitarra por él. Do you saw some guitar that was your favorite, so that you decided to play guitar too? Probably Jimmy Page, probably. A lo mejor Jimmy Page. Oh, Jimmy Page. Por eso también usa Gibson Les Paul. That's why you use Gibson Les Paul. James Williamson. A casi 40 minutos del show lo tengo al lado mío, Didi Ramón, uf, otra de las leyendas. Esas caras tan especiales, casi el inventor del 1, 2, 3, 4, así a los palos, como uno lo esperaba y como siempre esperó cuando sonaban los Ramones. Ahora tiene una nueva banda, se llama Chinese Dragon, y la pregunta es si desde aquella vez que llegó a la Argentina por primera vez con los Ramones pensó de que iba a estar de vuelta. ¿Qué es para él todo esto, verdad? Well, I always thought I'd come back to Argentina with the Ramones. And I don't know how long it went by, you know, like that I didn't play here. I can't remember, you know. But I never thought I'd come back here with my own band, but I did, and I'm here now. Y con respecto a la gente del show abajo, aparte de amable y amistosa, la vio caliente, notó que estaba enfervorizada, notó que por ahí era fría. A ver, que nos diga un poco eso, ya que vienen tocando en gira por Estados Unidos, para hacer una pequeña comparación. Okay, what do you think about the people who attend the shows? Their strength, power, and
They show you what they feel about the show. Yeah, it was great. I didn't expect it to have so many people be excited, that excited about it. Dice que es bárbaro y que no esperaban que la gente se excitara tanto. No creían que iba a ser así. Otra de las cosas que también me gustaría preguntarle a Alan es ahora, después del show, cómo vivió todo esto, ¿no? Primero, antes, cuando le dijeron, bueno, vas a ir a la Argentina. Y ahora, después, ¿qué pasó? Y ya está a punto de irse de la Argentina. ¿Cómo vivió todo este asunto? What do you think before coming to Argentina for the shows? And now that everything has finished, what do you feel now? Well, beforehand, like, everything turned out a lot better than I thought it would. You know, I mean, everything was great, you know. The shows went good, you know, and all the people are nice, you know. And now that I'll be leaving shortly, you know, like within an hour or so, going back home to Detroit, I'm sad. I like it here. Ah, okay. Dice que, bueno, había muchas expectativas y que realmente pensaba que todo iba a salir muy bien. Y ahora que le faltan muy poquitas horas para irse a Detroit, está un poquito triste porque la está pasando muy bien. Vuelven a Detroit, van a seguir de gira. Que nos cuenten un poco el proceso ahora casi en final de año. ¿Qué es lo que tienen planeado hacer? What do you are going to do after you return to Detroit? Well, I know that right after the holidays we're going to go back out on the road, probably in America. We'll be playing New Year's Eve in New York City, and then just go off from there. I guess that's pretty much what the plan is. You know, and then hopefully get a record out soon, you know. Dice, bueno, primero van a tomar unas vacaciones para tomarse un descanso y luego saldrían de gira otra vez por Estados Unidos, donde un lugar posible a tocar es Nueva York y después otras ciudades que todavía no lo saben. Otra de las cosas que siempre tuve como duda cada vez que escuchaba el sonido de Detroit era cómo podían hacer los guitarristas para tener la guitarra con ese sonido tan particular. Y ahora tengo un guitarrista de Detroit y no voy a dejar pasar la oportunidad de preguntárselo. Así que quisiera saber por qué las guitarras en Detroit suenan diferente a otros lugares. Buy an amplifier you can afford, usually beat up. I don't know. It's just your roots, what you listen to when you... You know, your surroundings, I mean, everything you do is an influence, you know, so it's really where you're from, you know. That's really it.